Intercalen. Silencio, sin más preámbulos. Prueben otro sabor. Intercalen. No pierdan el tiempo. De una vez, de una vez. El tiempo vale oro. ¿No, jefita, jefita? No me escupas. Perdón, es la emoción y me estoy haciendo babear la boca porque los dos sabores son espectaculares y nos acompañan en los mejores momentos de nuestras vidas, como el del que voy a ser tío. Por primera vez, el gran tío. Tome, tome, tome. Bueno, delicioso, los sabores de la diversión son de Fanta. Continuamos, chicos, con atención. Así es, chicos, así es. Hasta el día, hasta ayer eran 1.600 bolivianos. 1.600 más 400, ¿cuánto sería, Ori? 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos. Oye, creo que no anda mi micro, anda mi micrófono. Anda, hola, anda, sí, anda. Sí. Excelente. 2.000 bolivianos 2000. Para el ganador de hoy en Fanta Atención. Lo cerramos. Ahí cerramos. Y tenemos que decir que este juego está fiscalizado por la autoridad del juego, la AJ. Y estamos nosotros contentísimos porque ya tenemos nuestros dos participantes. Dos participantes de hoy los vamos a conocer. Primero uno es lagarto. A él. Sebas, se ve por ¿qué si hace acaso? Sebas, ¿qué hace? ¿Qué Sebas? Hace Sebas. No me veo. Se ve, claro que se ve. Vamos a conocerlo a él. Tiene 19 años. Es de Santa Cruz de la Sierra. Su comida favorita es el guiso de fideo. Su deporte, motocross. Género musical, le gusta la bachata y su artista, Romeo Santos. ¡Epa! Deportista, le encanta Chavo Salvatierra. No tiene novia. No, estado sentimental de novio. Tiene novia. Están de novio. Perdón, Diego, oye, perdón. Lo va a hacer. Sí, tiene. Está de novio. ¿Le gustan las chicas? No, ya no deberían poner esto. Si ya tiene novia, no deberían poner, pero por si acaso. Ey, su novia debe ser rubia, bajita, flaquita, detallista, sincera y tranquila. Aquí, entre paréntesis, niña de su casa. Bien, lo que más le gusta de bigote es la diversión que irradian los presentadores. Lo que no le gusta son las pausas, que a veces son muy largas. Bueno, sin pausas y sin preámbulo, vamos a presentarlo. ¡Eduardo Enrique Quique! ¡Dale, Eduardo! ¡Baila bachata! Bienvenida, Círculo Azul, ya sabes, esta es una pasarela. 2.000 bolivianos, viejo, ¿qué día con los 2.000 bolivianos? No sé, viene mi cumpleaños el domingo y la reviento. Oiga, guarde para regalo de Navidad de la novia. La novia. De verdad, reúne todas estas características, rubia, bajita, flaquita, sí, detallista. Sí, sí. Qué bueno, felicidades, se sacó la lotería casi así de una vez. Con ustedes en la pasarela. Se lo dice Marquina. ¡Eduardo! ¡Eso, vamos! ¡Bailando! ¡Besito a la cámara! ¡Besito a la cámara! ¡Besito a la cámara! Bueno, y seguimos. Es un chico serio de pocas palabras. Sí, serio, vamos a ver si hoy logra ganar los 2.000 bolivianos. Vamos a conocer a su rival. ¡Lagarto! ¡Él tiene 39 años! Su comida favorita, no puso nada, no le gusta comer. ¡Deporte, fútbol! Le gusta Cristiano Ronaldo, bueno, como deportista. Como deportista. Como deportista. Que... ¡Esta es la música! ¡Qué buena aclaración! ¡Electrónica! Su artista preferido es Martin Garrix. Estado sentimental en una relación. Y ella se llama Diana Jordán. Saludos, Diana. Le gustan las chicas sencillas, inteligentes, divertidas y alegres. Como Diana Jordán. ¿Eh? Y lo que más le gusta de bigote son los chuas. La reina del chuas. Y lo que más le gusta de bigote es que sea muy corto. Oh, hay que alargarlo. Ya hay que alargarlo. Cinco horas. Con ustedes, Edgar Becerra. ¿Qué haría usted con los 2.000 bolivianos si los gana? Primero ayudar a mi hermano que tuvo un accidente y ya. Espero ganarlo. Bueno, le mandamos un saludito a su hermano, pero ya está estable, fuera de peligro. Sí, está estable. ¿Cómo se llama? Miguel. ¡Miguel! ¡Le mandamos saludos a Miguel! Un abrazo, Miguel, y también a Diana. Aprovecha las cámaras de bigote y dile algo bonito, algo romántico. No. ¡Oye! Sí, ah. Sí, sí, ¿va a contar algo o va a corregir al corrija, mami? ¿Va a contar? ¿No? ¿Cero? Salió un pequeño grito ahí. Ah, ya. Venga, dígale algo, Diana. Dígale algo. Que la amo mucho, en serio. Y... ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio que la amo? No es broma, Diana. Diana, no es chiste. Es en serio. En serio. Pónganse serio. Va a hablar Edgar y muy en serio. No, que en serio la amo. Y quisiera que esto dure en serio para siempre. En serio. Y en serio. ¡Bravo!
Le falta atención del romántico Edgar al círculo rosado. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Edgar! Bueno, de galanes, estén lindos los chicos. Ay, Oriana, esos piropos. Está bien, Oriana. Bueno, se sienten halagados los participantes. Claro, simpáticos. Edgar, miren, chicos, por favor, los chicos lindos, mírense frente a frente, puñetito levantado. ¡Puñetito! Dale, Wolverine. Ahí vamos a arrancar. Edgar, rápido, ¿qué le dice Eduardo? ¿Qué le dice? De todo un poco. ¿Ah? De todo un poco. Le dice de todo un poco. Uy, Eduardo, ¿qué le dice a Edgar? Te acabaré. Ya que ay, te va a acabar, te va a acabar, te va a acabar. Vamos a ver quién gana los 2000 bolivianos. Agarren, por favor, su instrumento. Ahí está, 4 minutos de tiempo. El cronómetro ya está listo en pantalla. Una sola llave abre el cofre y le da acceso a los 2000 bolivianos. Arrancamos, Ori. Y vamos, la foto, Gabo, ¿dónde está Gabo? Para los comentarios, después, para los saludos. Ay, ahí está la foto con los chicos. Venga, rápido, una, dos. No, venimos adelante, Gabo. Ahí, lo, en los comentarios vamos para mandar sus saludos. Ahí, vamos, vamos, ahí no, una. Vamos a mandar saludos, chicos. Listo, ahí en los comentarios a saludar. Comenzamos. ¡Vamos, chicos! ¡Cuánta atención a la cuenta de Big Hey! ¡Vamos, justo al medio! Uy, ¡no, sonó. No era vos! ¡Dale, dale vos! Ya sonó la sirena de entrada. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver quién logra llegar. Manténelo siempre en el centro, hazlo tranquilo. Estos consejos la vuelta de Gabriela Las Cegarras. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Justo en el centro! ¡Vamos, vamos, Edgar! ¡También Eduardo! ¡Trate! Dale, Eduardo, vamos, Eduardo. Vamos, no es tuyo, no es tuyo, seguí. Es la sirena. Edgar. Vamos, de Eduardo. Edgar. Otra vez Eduardo, vamos, vamos, Eduardo. Tranquilo, tranquilo. Saludos para el barrio San Juan, que nos están sintonizando. Oh. Ahora sí, es la sirena de ambos. Relaje los brazos. Ya la fotografía ya está en el Facebook y empezamos con los saluditos de fans. ¡Atención! Empezamos a saludar a todo el país. A todos, ¿de a todos dónde nos están viendo, chicos? ¡Manden! Yo mando saludos hasta Sucre, Joana Castillo. Joana Castillo, saluditos, Joana. Saluditos para Esteban, que sube los videos. Ahí saludos, está. Saludos. Del programa. La fotografía ya está en el Facebook para que usted mande sus saluditos especiales. Es el momento, acá en Fanta, atención. ¿Será que hoy tenemos el ganador de los 2000 bolivianos? ¿Será Eduardo? ¿Será Edgar? Ya están en la mitad del recorrido, Ori. ¿Cómo anda por allá, hoy Edgar? Es muy difícil. Muy bien, reto. Excelente. Y empezamos. Saludos a Mónica Salvatierra. Saludos para Ezequiel, lo quiero muchísimo. Excelente persona. Dale, 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 no es tuyo, no es tuyo, Edgar. Seguí. Luis Cintrón, saludos para La Paz y para mi tío Ronnie. Nos veo todas las tardes. Gracias. José Knox Fernández, saludos desde Tarija, José. Todavía, saludos a Oruro, Alex Michael. Papruno. Dale, desde ahí, desde ahí, desde ahí. Desde ahí, tira. Adelante. La primera. Eso. ¡El número 6 no recorra! ¡Será la llave! ¡Vamos, vamos! ¡Será la llave! ¡Es esta, vamos! ¿Será que abre el cofre? ¡2000 bolivianos en juego! ¡No, no, no! ¡Nada, nada! ¡Siga, vamos, siga, vamos, siga! ¡Vamos, la siguiente! ¡Desde ahí, dale, desde ahí! ¡Tranquilo! ¡Plante! ¡Saludos a la familia del mango! ¡Ay, Jarro! ¡Vamos, vamos! ¡Para atrás, para el corre, corra! ¡Vamos, vamos, es esta, vamos! Vamos, vamos, cerra la llave, cerra la llave. Ay, 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 2000 bolivianos. Nada, continúa con el circuito. Vamos, segundo circuito. A ver, dice Lucy Mar, saludos para Marquina. Gracias, Lucy. Mónica Salvatierra, saludos para Ezequiel. De nuevo, de nuevo. Los quiero muchísimo, excelente persona. Gracias, Yunina. Saludos para Sebastián Juan Carlos. José Sosa, saludos a mi hijo Eduardo Sosa de parte de su papá Juan, dice. De nuevo, es tuyo. Vamos, vamos, otra vez. Tranquilo. Más saluditos por ahí. Saludos para La Paz, Alejandra Mamani, a El Alto, Alex Cárdenas. Un saludo para Armando Esteban Quito. Armando Esteban Quito. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién aguanta? Ay, la vamos. No le crean, son saludos inventados de Ezequiel. Inventados. ¿Quién se va a llamar Armando Esteban Quito? Vamos, vamos, de nuevo. Qué bueno. Un saludo David para... Fabricio Arancibia, saludos para Gabriel Marquina, los mejores, dice. Acá dice, Andrés Tresado, dice. Andrés Tresado, le mando un saludo a Carlos Marquina también. Andrés Tresado. Gracias, Andrés Tresado. Dale, tranquilo. Abel Montoya, hacelo familia Montoya, saludos. Respirar, respirar. Vamos, tranquilo. De nuevo, vamos. Marquina, mirá, un día te manda saludos. Uy, sonó, sonó. 30 segundos, de
nuevo, chicos. Vamos, tranquilo. De nuevo. Vamos, vamos. Hacelo de una. Vamos, sigamos, sigamos. Queda 20 segundos, de nuevo, Edgar. También, Marquina, aquí te manda Elsa Capuntas, te manda Elsa Capuntas, te manda saludos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Nadie se llevó los 2.000 bolivianos y vamos a ver dónde estaba. Aquí está, a ver, vamos, saquemos a ver. La por llave, favor, que abría, Gaby, el cofre era... ¿Qué número? Era número 8. La 8, vamos a abrir la llave número 8 y corroborar. Dale, Gaby. Si abría el candado, a ver, vamos a abrir, 8. Gabriela. La llave número 8, sí, sí, esa era, y hubieran tenido 2.000 bolivianos, así que para la próxima tenemos 2.400 bolivianos para el día jueves. Manden sus datos y chicos, participen, se van a divertir y llevar... dinero en efectivo, 2.400 bolivianos, así es que tenemos ya. Datos. Ya es bastante platita. Gracias, Edgar. Gracias, señor Eduardo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. ¡Bigote! Esta vez le toca a Bismar Valladares y Tatiana Villalobos mostrarnos qué pueden hacer en la cama. Sí, la verdad es una coreografía que ha sido un poquito complicada en el aspecto de tratar de interpretar sobre todo lo que estamos haciendo, pero nada, todo salió bien. Estamos un poco nerviosos porque vamos a ser los que vamos a abrir el ritmo, pero vamos a darlo todo. Esta pareja tuvo que ingeniárselas para introducir dentro de su coreografía el esperado beso. Hay que improvisar, hay que ser profesionales con lo que estábamos haciendo. Mis papás son chapada a la antigua, entonces esa es mi incomodidad. Luego de 5 años de estar soltera, Tatiana volvió a unir sus labios, esta vez junto a Bismar Valladares, dentro de una destacada presentación. Fue un beso, la verdad, que nació, o sea, no sabíamos... ¿Cómo íbamos a hacerlo? Sabíamos dónde, pero no la forma en la que íbamos a hacer. Con este desempeño, la pareja logró avanzar al siguiente ritmo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Se encuentra fecha. Continuamos con más Bigote, con todas las energías para Jack. Marquina, ¿qué no te pasa? No doy más. ¿Por qué? Eliana, no doy más, estoy muy cansado. ¡Yo también! Se acabaron mis pilas. No, Marquina, no puede pasarte esto a esta hora de la tarde. Levantate. Y es que nosotros sabemos que la tarde llega, tu energía se va y todos empezamos el día con el pie derecho, con fulganas. Pero no nos digamos mentira, no nos digamos mentira, chicos. Levántense todos. En la tarde todo cambia con Nescafé 3 en 1. Recárgate. Así que levántense porque tenemos la solución. ¿Con el Nescafé me voy a recargar? Esto, café, leche y azúcar, todo en un sobrecito. Pídelo ya en el establecimiento más cercano con Nescafé 3 en 1, recarga. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Chica caída! ¡Ya tengo energía! ¡Oiga! Perdón. Les voy a dar café. Les voy a dar café. Me gustaría ayudarte, pero estoy muy cansado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Café! ¿Qué estás riendo, ¡café! ¡Señor, te vengo! ¡Café! Sus energías para mañana, porque mañana tenemos el miércoles de Versus. Así que el programa está imperdible. Mañana. Me encanta. Mañana prepárense porque van a volver a perder bigotonas. Vengan. Vamos, bigotones por acá. Agradecer al público que nos acompañó. Gracias. Exagerado. Gracias a la producción que hace posible este programa. A todos los auspiciadores que me pegan bigotes. Enana, me pegaste en serio. Oye, no, yo no te pegué en serio. No se peleen. Que tengan una linda noche. Así que hasta mañana, 5 de la tarde, gritaremos con más fuerza. ¡Bigote! Chao, Bolivia. Buenas noches. ¡Bigotones ganan mañana! ¡Bigotones! 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 ¡Bigotones!